Hoy cumplió 4 meses. Ya, imagínate, si ya está bien lista. ¿Te acuerdas? Mi amor. Ay, gracias por traer. Messenger, call me, 'cause I'm living life in airplane mode, and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day, and live in the moment, 'cause I'm living life in airplane mode, yeah. Hola, ziggy ziggy. Hola. ¿A que no saben algo? ¿A que no saben algo? Hoy cumplo 4 meses. 4 meses. 4 meses. 4 meses. 4 meses. Sí. Ya. Felices 4 meses, Olivia. Felices 4 meses. Sí. Mira, Oli. Wow, qué rápido has crecido, mami. Qué rapazo. Mira, la Olivia de Nathan tiene la misma frente, ¿ve? La neta se mira mi guay. Ay, saluda. Hola, mi gente, ¿cómo están? ¿Qué tranza, mi gente? Sí. Y bueno, ¿qué tantas cosas puede hacer Olivia en sus 4 meses? Ok, se puede caer de la cama. Puede estar llorando por un largo tiempo. Me puedo estar rasguñando el pescuezo cuando la cargo. No, ya, pues en serio, puede, hola. Hola. Hola, hola. Olivia puede hacer muchas cosas, amigos. Voy a hacer un video sobre su desarrollo porque ya tiene tiempo que no hago uno. Y pero ustedes ya la han visto, ¿no? Se quiere levantar así con las coditos. Habla. Es bien risueña. Súper, sí, súper inteligente. Creo que les voy a hacer un video, ¿verdad? Porque ya para más detalle, para quienes quieran saber eso. Pero ya 4 meses, amigos, no puede ser, mi bebecita está creciendo, ya no es una recién nacida. Yo la veía así bien chiquitita, pero la realidad es que ya creció. ¿Qué onda, amiguillos? ¿Cómo están? Feliz martes para ustedes. Nos estamos muy bien, de hecho. Vamos a la tienda, pero me voy aquí, nos vamos de soltero sin compromiso en el Chilango Móvil, porque dejamos a los niños dormidos en la casa. Vamos a ir, no solos, ¿a qué? Walmart. Ahí está Vero, mande. Walmart. ¿No vamos a ir aquí al súper a comprar? ¿Súper? ¿Huevos o qué? Estamos de parqueando, viendo para acá. Pues todavía está Vero y familia en la casa. Entonces, nos dimos cuenta que no tenemos algunas cosas para el desayuno. Entonces, vamos. ¿No vamos a ir a traer pañales? Ya voy a traer pañales para Nathan. Entonces, nos queda de picar la sopa, la de acá y los guapos. Sí, el de acá. Entonces, ahí se quedó Vero. Neta se volvió a dormir y Vero se quedó. Bueno, la mamá de Vero se quedó con Olivia. ¿Dónde se dice yarda? Pero sí, hoy ya no hay yarda. A ver si en estos días o por el próximo fin de semana se nos da a ir a las yardas, ¿verdad, baby? Para quienes no sepan, pero ellos que la mayoría saben. Son yarcel o venta de garage. Sí, y la gente saca sus cosas y las vende. Algunas son muy buenas, algunas son muy malas. Si han visto nuestros vlogs anteriores, han visto que hemos comprado varias cositas así, ¿verdad? Entonces, también, ¿vamos a ir a Pomona o no? No creo. ¿No dijeron? No, nos venía a fumigar, pues. Pues no han llegado. Bueno, no sé. Si llegáramos a ir para allá, mejor iríamos, damos una vuelta a la segunda de allá. Ahí la ropa, hay segundos donde también tiendas de segunda mano donde venden cosas muy buenas para la casa, pero encontramos uno donde venden ropa que es muy buena, ropa de buena calidad. Y pues como que una blusita que $2, a veces hasta 50 centavos. Entonces a mí me gusta porque. Tienes que buscarla, ¿no? Sí. La verdad, yo no soy una persona delicada, amigos. Yo, como puedo usar nuevo y de marca, puedo usar
muy usado, o sea, no muy usado, pero usado. Muy usado. No, pues no muy usado, ya para qué, ya voy a andar ahí enseñando las nalgas. No, usado y bueno, ¿verdad? Y que no sea de marca, la verdad no me importa. Mientras que tenga color y no esté roto, pues. También a mis hijos les compro mucho ahí. Yo sé que a algunas personas no les parece, pero yo me acomodo a mis posibilidades, ¿no? Entonces, y no por eso, porque, o sea, yo antes era así, bueno, no era así mucho, pero sí, a veces le iba a decir como que, ay, tengo que ir a la tienda y nada más tengo, por ejemplo, $50, ¿no? Para comprarle a mis niños, un ejemplo. Y ahí vamos a la tienda y me alcanza para comprarle como 4 piezas de ropa o 5 piezas ya con zapatitos a los dos y es bien poquito. Entonces mejor con 50 me voy a la segunda. No, o sea, les traigo a mis hijos 10 piezas de ropa. O sea, es que la verdad, playeras, 10 de shorts. Vas a conseguir ropa que está buena. ¿Por qué? Porque los niños la usan poquito y la van dejando rápido. Crecen rápido, son muy rápido. Entonces también aquí, pues la van a usar un ratito. Chingase uno, pues, que ya quedó así. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Te esperas hasta que se rompa o hasta que te hostigue y te enfada la tía? Los compramos a los chiquillos, a los más grandecillos. Este a Nathan me gustó mucho. Aparte estaba barato, no sé si. Porque estaban $6. Y a Abby le compré esta blusita. Es de marca. A Abby le compré esta blusita blanca, manguitas, en $2.50. Pura gente ahorrativa aquí. Como siempre casi se nos olvidan en el carro. Es que no estamos acostumbrados a ya, o sea, ya ustedes son como una carguita que hay que traer. No trajimos a los niños, pero los trajimos a ustedes. Sí, ya vieron cuánto los amamos. Ya ni la friegan, compadres. No, o sea, aquí yo tengo esa mala costumbre donde todo se me antoja. Desde morrillo, ya te vi, Así es, Nathan. Desde morrillo, yo. Ahí en la casa se ponían a platicar así de los tarugos, así con unos tamarindos puestos, ¿no? Y él hacían de malvado, amigo, sabían que yo pasaba salida, ¿no? ¡Llegamos! Vamos con los veros. Después de 2 horas. Ay. ¡Veros! ¿Dónde andan los veros? No están comiendo, ¿verdad, veros? A todos te mandaron un message.
¿Ah? No, aquí ya traigo hecho para no. No, okay. ¿Y okay? Ya, yeah, fine. Es que mamá, hola, dice que tengo una ahorita a la 1:30. ¿Tu mamá? Allá al pomón. ¿Qué, mami? Allá no estás, acaba de despertar. ¡Tiquillas! ¡Tiquillas! ¡Ey! Ve la boca azul. Mira, te compré algo. Algo. I hope you like it. Close your eyes. Mira. Pero cierranos bien. Se emociona. Ya, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Okay. Ay, pues aquí, mira. A ver. Ok, ¿estás lista? A ver. Ok, ábrelo. ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay, cero! ¡No, mami, no! Enséñala pues, enséñándolas de frente, los colores. Los colores, a ver. ¡Yay! ¡Risa y risa! Sí, estamos aquí en plena dieta. Esta en plena dieta. Tenemos pollo, chicharrones, carnitas. Y falta el postre por ahí. Falta el postre. Pero luego más rato la comida que me van a invitar aquí. El pozole. El pozolito. El pozole. Ay, sí. Un pozolito rico. No, viejo. A ver. Con su espinacito, los huesitos, darles unas buenas chupeteadas. Eso sería bueno. Su carnita de puerco. Unas tostaditas con carne. ¿Qué estás haciendo, mami? Bolillo con frijoles. Yeah, modela. ¡Wow! Ya ve. Good job, Abby, me gusta. Viene Abby también. Oh, sí, como un jugo. ¿Cómo se va a venir, Emily? No, viejo, no, mami. ¿Tú te vas a sentar? ¿Sí cabe? Sí. Si luego lo ponemos mientras ahorita miras de aquel lado y en cada lado. Ok. Ese es el de Nathan, es que el otro está muy pesado y muy bultoso. Enséñame tu ropa. ¡Órale, viejo! No te quiero dormir. Mamá va a ir por ti, no te vas a quedar. No, pero se comen abajo. No, yo voy a ir a comer a la casa de ver un ratito. No te creas, no. ¿No ves que me invitaron a comer, mami? Sí, después ahí. ¿Sí quedó? Sí. No, pensé que estaba más bultoso, pero no, ¿eh? No, está bien. Viejo, dile hasta mañana, dile viejito, hasta mañana. Dile hasta pronto. Dile viejito. Dile a él, dile, dile hasta mañana. ¡Hey, Olivia! ¿Viejo? ¡Hey, Olivia! ¡Hey, Olivia! Mañana, dile viejo, mañana. ¡Bye! Nos vemos hasta pronto. Ahorita voy. Hasta mañana. ¿Qué te están haciendo, mami? ¿Qué te están haciendo? A ver, almohada. A ver. Hey, cálmate. A ver. Baby. Vamos, porque tenemos que editar ese video, mami. Si no, te pedía que te acostaras aquí conmigo. Nathan, ¿te gusta tu ropa? ¿Cuál es tu ropa? ¿Tus shoes? Tus tatuajes. A ver, ven. Te amarro tus tatuajes. ¿Ese tatuaje por zapatos o qué? Ajá. ¿Tatuajes? Viejito, ¿son tus zapatos? Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. ¿Son tus zapatos? Uh-huh. ¿Zapatos? Ahorita lo hicimos enojar porque se los escondimos y les dijimos que lo hemos tirado a la basura. Es un berrinche de aquellos. ¿Tus tatuajes? ¿Te gustan? A ver, ¿tu ropa, viejo? ¿Tu ropa? ¿Te gusta?
Ay, qué hermoso. ¿Te gusta, Diego? Estoy así como que no lo puedo creer. Pero pues ya vamos en camino. Ulises va a ir a ver a su hija. Bueno, vamos a ir. Y a ver cómo nos va. Y de venida nos invitaron a comer comida sorpresa, ¿no, baby? Un pozolation, una birria. Ahí con Vero, así que. Y unas birrias también, ¿no? Unas pozole frías. Con birrias. Unas frillonas. Y pues vámonos, amigos, estoy segura que este vlog va a ser larguísimo. Ya, y es que quería las flores, no estaba. Ay, mi amor. Ya lo puedo augurar que este vlog va a ser, augurar que este vlog va a ser largo, siendo nada más Ulises está conmigo y no para este hombre. Y que grábame, y que graba esto, y que graba el otro, y que no sé qué. Y esa cámara. Qué bonito, que las curvitas. Sí. Hay tráfico, amigos, hubo un accidente terrible aquí en el freeway y está el tráfico parado, especialmente de aquel lado, mira. De aquel lado, pero te das cuenta, o sea, había tráfico de este lado, de aquí para allá, no tendría que haber tráfico porque el accidente estaba del otro lado, pero la gente por pararse a ver el pinche chiste. Pararse a ver como nosotros que hasta les grabamos el accidente. No, pues nosotros, bueno, yo ya nosotros decimos, pues ya. Ah, pero pues sí. No, amigos, estaba hasta la bolsa de aire afuera. ¿Verdad? Y como que sí estuvo grave porque estaba la ambulancia y todo el. Y había una moto, ¿no? Sí, miren qué tremendo está el tráfico de este lado. O sea, parado, parado.
quería plátano. A ver, mami, ¿cómo te quedan los tenisitos? A ver, de lado. Yay. Miren, este pantalón ya me queda, aunque se me sale la carne. Literalmente. No, pues tampoco. Ahí voy, viejo. Mis hijos no me dan tiempo de lucirme ante la cámara. Huele bien rico. ¿Estás grabando, Ulises? No, no, no. Dios mío, esto no es posible. Te estás muriendo por dentro, Nathan. Ya fuimos, ya venimos llegando. ¿Aquí a Pomo Nation? Ya. Venimos de Norwa, la Pomona. Sí, y luego de aquí hasta allá. Y así andamos haciendo escalón nosotros. Buenas, buenas. Como Vero me invitó a comer pozole. Entonces, aquí ando ya. Buenas. Buenas, buenas. Pásale, ¿cómo pásale. Se siente de la bien, cruda bien. Realidad? No, ya. Como nuevo. ¿Cómo sí. Nuevo? Ay, Dios, ni Jai me dice mi hija que en la mañana no quería venir. Avi, hola. Nosotros ya te ganamos. Sí, fue lo que me dijo Ver ahorita por texto. Hola, ¿cómo estás? No me esperó, no me quiere. Ay, sí te amo, pero. Pero me. Pero no, amo también, más mi hambre. También me amo yo. Bienvenidos. Buenas, buenas. Huele rico, gracias. David. Sí, huele rico. Hola. No es que sabemos hacer pozole, ¿verdad? Pero lo intentamos. Yo ya pasé hasta adentro. No, párate, siéntate. Te me dice que dejaste la ropa con la que te metiste a la alberca. Y te la iba a traer y se me olvidó. Sí. Pues pretexto para volver. Ándale. Ah, es que ahí la dejó de burguillo. ¿Dónde? Se iba volando la ropa. Sí, es que la aventó así como salvajemente tu ropa anoche, yo pienso. Como te la quitó, que cayó hasta. No lo niegues, Vero, no lo niegues. No, sí, pero allá. ¡Ufi! ¿Cómo andamos? ¿Y por también ella quiere atención? También está. Lo que sea, Vero, está bien. Solito sabroso que nos hizo aquí. Yo. La mera mera. Mi hija. Ay. ¿Verdad? Está bueno. Rico, baby. Miren, ay, Dios mío, y la dieta. Y este pantalón, quiero que sepan que me quedó por la gracia de Dios. Miren mis zapatitos. Pero yo he estado comiendo bastante y me entró el pantalón, Vero, que no me entraba. ¿Oh, sí? ¿Cómo es eso posible? Qué bueno, que está bien. Está bien. No lo entiendo. ¿Y eso que no sigues nadie todas las higueras? Ya voy a empezar otra vez. Sí. Sí, pero mientras disfruto este pozole y no me hablen de dietas, por favor. ¿Qué más, hijito? ¿Qué? Mire, 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 mire. Mire cómo lo gusta. A ver. ¡Ándale! ¡Que venga el fruto! ¡Que venga el fruto! Amigos, ando aquí donde vivíamos antes, ya les había dicho. Y voy a ir a tocarle a Yadira para que vea aquí a Olivia si se acuerdan de ella. Si no la conocen, tienen que ir a ver los primeros videos y la mudanza y todo. Ella me ayudó bastante, así que vamos a visitar para que. Bueno, no viste nada más para que salude a Olivia, que la quiere mucho. Así que. Te traje visita. ¡Ay, no, preciosa! Mi bella, como esta mujer ni mi visita. ¿Cómo se está? ¿Y tú? Entra.
Te traje a tu criatura. Mira, que ¿dónde está mi mamá hermosa? Toda mi mamá. No se acuerda. Vine un ratito, sí. Como la encargada. Vi a Abby hace ratito, pero iba a ir. Yo dije, a lo mejor ahí está. Sí. ¡Curto! No, no estaba, apenas acabo de llegar. ¡Mami! 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 Los he visto en Instagram, ¿eh? ¿Sí? Ya te sigo, ¿eh? Pero en el Facebook no te... ¿Y los videos no los has visto? No. ¿No? Oh, sí, míralo, pero solo das un pedacito, nada más no sale todo. No, en YouTube. Oh, no, no, pues sin duda, ahí sí no te, te encontras. Están ambas. No, mira. Pero yo creo que sí se acuerda, Olivia, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Que miran y lloran? Bien llorado ahorita que la abracé. ¡Olivia! Esta vieja gritó la gracia. ¡Ay, lo que es! ¡Mami! ¡Mami! ¡Tan linda! Ya te vas a despedir. ¡Ay, no, 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 no! No. ¡Tienes sueño, tienes sueño, tienes sueño! No. Ya, ya. Ya, vaya con mami, pues, vaya con mami. Ya, mami. Ya. Ay, a ver, ahora no subiera. Se trajeron a... Sí, yo le voy a dar gracias a por traerme la de una puta vez. ¿Cómo se te hace ya más grandota, verdad? ¿Cómo estás creciendo? Ay, no, pero le lloro a la mamá. Anda aburrida hace rato, ¿eh? Sí. Hola. Hola. ¿Qué hola? Que hoy nos va a dejar una ropa allí para mí, así Dama con las otras va a venir. Ajá. Que antes, ¿verdad, mami? Dame un besito de buenas noches. ¿Qué hable? Es muy tarde, mami. Es, son las 12 de la noche. I have to paint the puzzle. Me faltó to paint it. Bueno, amigos, aquí estamos. Cuatro miembros de la familia Chilanga, aquí acostados y relajados. Falta el miembrito. Miembrita. La miembrita. Que se fue a dormir hoy, que fue un día duro para ella. Resulta que de venida de allá se nos perdió el chupón. Y es de chupón en el carro. Entonces lloró. ¿Sí está en el carro? No, o sea, es de chupón en el carro ella. Oh. Y lloró todo el camino. De la casa de la mamá de Ulises a la casa de Vero es media hora. Y luego lloró todo el camino. Mami, ¿dónde está tu carro? Ahí en el garage. Y durmió, lloró todo el camino después de la casa de Vero a nuestra casa. Que es otra media hora. Que es otra media hora. Y la verdad no tiene nada porque nomás la abraza a una y ya. Ya los corrí a mis hijos. Les dije, déjenme terminar mi video y se fue. Bueno. Entonces, pues no, ya no pasamos a comprar los chupones, pues ya. ¿Qué, papi? A ver, dale más para abajo. No se puede. De repente como que se traba en cierto comentario. Y entonces, pues sí, y para nosotros también fue difícil hoy, porque oírla llorar, aunque no lo crean, es estresante. Y saber que no puedes hacer nada, vienes manejando. Yo no puedo quitarme el cinturón, ir a agarrarla o cargarla a ella, porque es un taxi, ¿cómo se dice? Es una falta de tráfico. Ajá. Y pues es un ticket, es una infracción de mucho dinero. Entonces, pues está penado, ¿no? Por la ley, por seguridad de ellos. Y de ahí en fuera, pues, todo estuvo tranquilillo. Los niños estuvieron bien. Nathan de ayer a hoy ha tenido varios accidentes. Sí, viejo. Se ha estado cayendo mucho, ¿verdad? Sí. Y es porque está viendo muy, muy muy loco. Muy loco. Y como todavía no tiene mucho control sobre su cuerpo. Yo la pancilla le gano al peso. Ajá, es así como rebelde, como... Bueno, entonces, pues no... Ya no pasamos a comprar los chupones, pues ya... ¿Qué, papi? A ver, dale más para abajo. No se puede. De repente como que se traba en cierto comentario. Y entonces,
Pues sí, y para nosotros también fue difícil hoy, porque oírla llorar, aunque no lo crean, es estresante. Y saber que no puedes hacer nada, vienes manejando. Yo no puedo quitarme el cinturón, ir a agarrarla o cargarla a ella, porque es un taxi, ¿cómo se dice? Es una falta de tráfico. Y pues es un ticket, es una infracción de mucho dinero. Entonces, pues está penado, ¿no? Por la ley, por seguridad de ellos. Y de ahí en fuera, pues, todo estuvo tranquilillo. Los niños estuvieron bien. Nathan de ayer a hoy ha tenido varios accidentes. Sí, viejo. Se ha estado cayendo mucho, ¿verdad? Sí. Y es porque está hablando muy, muy muy loco. Muy loco. Y como todavía no tiene mucho control sobre su cuerpo. Yo la pancilla le gano al peso. Ajá, está así como rebelde, como. Y sí, está como un rebelde sin causa, ¿no, neta? Anda muy loco. Como un, ¿cómo le dicen? Esos. Temerario, ¿no? Como. Ay, no sé ni el nombre, pero anda bien loco. Pues ha hecho bastante calor, ¿verdad? Me siento como que, a pesar de que hemos grabado, como que no estamos más al contacto con ellos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, estoy grabando todo lo que pasa durante el día, pero no somos como en contacto así directo con ustedes, que no les platicamos y todo eso, ¿no? Sí, eso es lo que a nosotros nos gusta, uh-huh. Estar en contacto. Con ustedes, platicarles. Dejarles así como una pregunta. Pero queremos que eso cambie, ¿no? Ya igual tu sí. Trabajo, que trabajas mucho. Pero bueno, vamos a poner eso en las manos de Dios para... Vamos a mandar algunos saludos. Sí. Y el primero es para... Yesenia García Cuevas. Ok. Yesenia García Cuevas y nos dice lo siguiente... Me picaste el ojo. Oh, sorry. Dice, hoy me dormiré temprano. Yupi, los adoro. Ay, gracias Yesenia por tu comentario y vamos a procurar que te duermas en vano todos los días. Trataré de no subir mis videos muy tarde. Han sido días un poco locos, como les digo. He estado como que los niños andan como muy, no sé, por el calor. Yo pienso que están así como, Y yo pues ahí ando atrás de ellos a ver qué traen. Y bueno, y gracias Yesenia por tu apoyo. Dile saludos Yesenia. Saludos Yesenia. Dile viejo saludos Yesenia. Flo. ¿Flo? Para Flo Córdoba. ¿Quién nos dice? ¿Qué nos dice? Ya me toca, ¿no? Los amo, familia Chilanga, siempre haciéndome reír. Yay, gracias, gracias por, Flo. Por tu comentario. Y no hay cosa más satisfactoria para nosotros. Me quitas tu mano y siento que no hay cosa más satisfactoria para nosotros que saber que le sacamos una sonrisa alegre, algo que sea de que desestrés para los demás, ¿no? Sí, y no, su agrado. Sí, que se sienten y que se disfruten algo bonito. Eso es lo que a nosotros nos hace muy, muy felices. Tercer saludo. Tercero y último saludo de la noche y es para nuestra amiga Jaden Colorado. Jaden Colorado. Ajá. Jaden Colorado. Y nos dice lo siguiente. Dice, no es justo. Mami. Que solo 18 minutos. Sí. ¿Y luego cuál es la palabra clave? Oh, mami. Sí. Ay, no. Mami, si algo. Me quedé picada. Si quiero más. Que está. Ay no, me quedé picada, quiero más. Sorry, Jaden. ¿Saben? Sorry, vamos a bloguear un año seguido. No te muevas, por favor, Abby. Vamos a bloguear un año seguido. Entonces va a haber videos cortitos, va a haber videos largos. Y súper largos. Y súper largos. Y disculpen si en ocasiones son cortos, pero es nuestro interés mantener el canal activo. Por lo menos, o sea, un día, una vez al día, con el video diario, sin importar lo que pase. Y si eso fue lo que grabamos ese día. Y si eso fue lo que se hizo, la verdad, ¿no? Sí. Pasó la fireworks. A veces podemos hacer, muchísimas. Y otras veces podemos hacer como que sin ganas, desganados. Todo nos pasa, somos seres humanos. Entonces, disculpen el video cortito, pero acostúmbrense a que por día va a haber algo así como que, y otros va a haber así como que, y así. Pero la cuestión es que estamos aquí todos los días y les agradecemos por su apoyo, sean cortitos o largos, o lo que pase.
para nosotros es un honor que nos miren y saber que somos de su agrado y que extrañan los videos largos. Sí. Aunque la mayoría van a ser largos, ¿para qué les mentimos? Hablamos bien mucho. Sí, somos bien guaguagos, bien salideros. Así que pues gracias y saludos a todos en total, a todos. No quiero que ninguno se quede fuera, a todos los que nos miren. Este es el video número 51, amigos. Es increíble de creer. Es loco. Sí, sí. Y pues estamos celebrando 51 videos, amigos. Estamos hablando de la mitad de 100 y se nos pasaron tan rápido, pero tan rápido, que sabemos que vamos a llegar a 100 en cualquier momento. Sí. O sea, de una vez en los ojos estaremos en el video 100. Primero Dios, y Dios nos da la vida, la salud. La oportunidad, que Dios nos ayude a seguir viendo con ustedes. Llegando, exacto, día casas. A día. Porque nadie tiene nada comprado, amigos. Y es la única y triste verdad. Por eso queremos dejar plasmado esto aquí. Pase lo que pase, ¿verdad? Así que un beso enorme a todos. Sí. Gracias por estar aquí. Gracias por salir. Ya neta ya sabe que vamos a despedirles. Un beso, Abby. Bye. Dile gracias por todo. Bye. Amor. Diles un beso. Diles un beso. Diles bye. Gracias, amigos. Gracias. Hasta gracias. Mañana. Nos vemos hasta mañana y que Dios les bendiga. ¿Okay? Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Una, dos, tres. Bye. Bye.